respire. Me voy a casa. Por alguien que me ayude. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Mi hermana. ¿Qué le pasa a su hermana? ¿Dónde está? Entonces, no se meta en lo que no le importa. Deje de ser zapa metida, lambona. Qué pena, es que se me hizo tarde porque me estaba arreglando. Como dice el dicho, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata y cosas materiales. Sigue leyendo, mami. Por favor, que lo primero que hagan cuando lleguen a la casa sea medirse el vestido. ¿Ok? Sí, ¿listo? Sí. Es más, va. Que se veía hermosa. Muy hermosa. Viva. Lo que pasa, mi amor, es que tu papá es un héroe y se tuvo que ir a la guerra a pelear muy lejos de nosotros. Ay, no, Sofía, vuelva a ser seria, no ve lo que me dijo ese Carlos. Uy, es que me las va a pagar. ¿Te gustan los hidráxidos? Sí, me encantan. Me gusta mucho cómo el hidrógeno y el oxígeno se juntan para poder hacer un enlace con los elementos. Pues por eso no me ve como una mujer, sino como una amiga. Porque nunca me pongo bonita. Pero si me pongo bonita, yo sé que yo a él le voy a gustar. Es que ni que fuera la más fea. ¡Y para eso me demoré tanto arreglándome! Ma, pero va a volver. Sí, claro que sí, mi amor. Él va a volver. Está conmigo y luego va a reconciliarse con su novia, ¿le parece que eso está bien? Cami, ¿qué hace esta acá? Qué mala idea haber venido yo, mejor me voy a ir. Saris, quédate, tenemos que solucionar esto a las tres. No hay nada que solucionar, ya quedó muy claro lo mala amiga que eres. Y si así eres de mala amiga, no me imagino lo mala novia que debiste haber sido con ese pobre hombre. Es que ya todo tiene sentido, con razón Mateo se cansó de vos. Pero ¿cómo hace uno para aguantarse las ganas de amar? Es que eso es imposible. La pasé muy mal, de verdad. Pero, ¿qué podía decir? Nada. O sea, mi hermana me lo advirtió, mi mamá me lo advirtió y yo como una boba no hice caso. ¿Qué le pasó? No consigo dormir. Carlos, ¿usted se acuerda cuando me dijo que para amar a otra persona primero me tenía que amar a mí misma? ¿Se acuerda? Tenía toda la razón. Y eso es lo que estoy haciendo. No puede ser. Y yo que me porté tan egoísta con ella. Ay, considérame, mira que he trabajado todo el día, ¿sí? Sí, mamá, perdóname. ¿Nunca? Dime que me espera a tu lado. Yo no estoy buscando un hombre perfecto, pero sí quiero a alguien que quiera salir adelante. Yo no quiero saber nada más de usted. ¿Sabe qué, Carlos? No vuelvo a buscar. Desde ese día tengo pesadillas. Mira, no permita que ese pobre malparido entre en su cabeza. Ya entró. Despertó algo en mí que... no sé. Si una porquería de 2,000 o 3,000 puede contigo, entonces dime cuánto vales tú. Yo no quiero que nadie se entere. ¿Pero por qué? Porque van a decir que me lo busqué. Que soy una zorra. O que soy la víctima. Y no soy ninguna de las dos. Mira, yo he cambiado. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Ya lo dijo alguien. El que es, no deja de ser. Adiós.